Seguimos acá en 120 minutos, nos salimos de lo obvio y nos vamos a salir de lo obvio, Harry McLean, porque tenemos un invitado especial. Un invitado de lujo, es el presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, Rafael Leonardo Calleja, expresidente de Honduras también. Don Rafael, buenos días, aquí en Monumental, y lo hemos llamado para hablar varios temas de la selección de Honduras, de Costa Rica, pero saludarlo primero, don Rafael, buenos días. Muy buenos días, qué placer estar para Radio Monumental, radio histórica en el fútbol centroamericano y costarricense. Es un orgullo para nosotros tenerlo como expresidente de la República Hondureña, hoy presidente de la FENAFUT. Primera pregunta, ¿cuándo podemos ver un enfrentamiento Costa Rica ante la selección de Honduras? ¿Qué es el tema que se habla aquí en el país? A mí me encantaría que eso pudiera darse. El tema básico es que para que sea un evento realmente del nivel requerido tendría que ser una fecha FIFA. Y no tenemos fechas FIFA disponibles ni Costa Rica ni Honduras hasta el mes de noviembre. Honduras ya tiene como consecuencia de que va al repechaje contra Guyana Francesa dos fechas FIFA en marzo para este evento, y de ahí ya tiene cuatro juegos programados para las fechas FIFA de mayo y junio. Y entonces quedaría disponible nada más septiembre y octubre, que entiendo que ya estaríamos en eliminatorias. Así que con el mayor interés, porque además Costa Rica ha llegado a un nivel, y quiero felicitar al fútbol costarricense, a su federación, por un ranking tan extraordinario e histórico para la UNCAF, que es el número 13 del mundo. Es algo de admirar y verdaderamente nos motiva en la región para alcanzar niveles de competencia similares a los de Costa Rica. Muchas felicitaciones por eso. Ahora, el otro juego tendríamos que verlo, si se puede hacer, si los técnicos estarían dispuestos a que fuera solo con jugadores locales, porque no tenemos disponibilidad de fechas FIFA en la Federación de Honduras, probablemente hasta el mes de noviembre. Eso significa que nos enfrentaríamos, en caso de ser así, en Copa Oro, si se diera algún tipo de enfrentamiento, o si no, esperar a noviembre. ¿Qué tan interesados están los aficionados hondureños, ustedes, de poder enfrentar a Costa Rica? Porque obviamente, tras la incorporación de Jorge Luis Pinto como seleccionador de ustedes, nos damos cuenta de que por lo menos acá en Costa Rica hay un morbo interesantísimo, ¿verdad? La contratación acá de Pablo César Guanchop y demás. No sé si es el mismo que hay allá en Honduras. No, la verdad es que no tenemos ese mismo nivel de inquietudes que pueda tener por ver un enfrentamiento entre técnicos. Nos interesa obviamente jugar con Costa Rica porque es el rival más importante dentro de la región para Honduras. Aunque Panamá ha crecido, la historia nos indica de que Costa Rica y Honduras son los que competimos por las plazas de CONCACAF, con el respeto debido a México y Estados Unidos. Pero la verdad es de que los mundiales hemos sido nosotros cuatro, y Costa Rica es un rival directo. Yo diría que con el nivel de fútbol que tiene Costa Rica, Honduras tiene que crecer muchísimo en su renovación y ya considerar de que nuestro rival directo no es necesariamente Costa Rica, sino que podría ser Estados Unidos y México. Si usted ve la tabla de puntajes del reciente pasado, pues nosotros llegamos al Mundial de Brasil gracias a que le hicimos 6 puntos a México. O sea, no fue con Costa Rica que hicimos los puntos, sino que con México. Entonces, el fútbol ha cambiado un poco, Honduras está en un proceso de renovación futbolística, nos encantaría jugar con Costa Rica en consecuencia de su altísimo nivel de fútbol, pero lo veo complejo en términos de fechas FIFA. Sin embargo, podríamos analizarlo, yo dialogaré con el profesor Pinto después de que concluya su proceso de marzo con el repechaje contra Guyana Francesa, repechaje que no estaba previsto en el calendario de programación futbolística de Honduras, o sea que lo que ocurrió en la Copa de Naciones nos trastocó el programa del desarrollo de este año, pero pasada esa fase, que yo tengo la fe que Honduras le va a ganar a Guyana y podremos clasificar a la Copa Oro, entonces tendríamos que ver si hay alguna disponibilidad de fecha FIFA inmediatamente después de la Copa Oro, o nos veríamos en Copa Oro, porque las otras cuatro fechas FIFA de mayo a junio ya las tenemos comprometidas. Don Rafael, ¿cómo es su relación con Eduardo Lee, presidente de la Federación de Fútbol Costarricense? Muy buena, tenemos una muy buena relación, le tengo, además de mucho respeto, le tengo mucho aprecio. En realidad en el área centroamericana nos llevamos bien y mi relación con Eduardo es excelente. ¿Qué responsabilidad tiene Nan Medford de ese repechaje que usted acaba de decir, don Rafael, que les trastornó el calendario? Miren, esos son temas que ya Honduras ya superó, los jugadores no dieron el nivel que requeríamos para lograr el objetivo.
la verdad es de que uno juega con lo que tiene y en ese momento no estaban las condiciones dadas para que el equipo tuviera el nivel que nosotros demandábamos. Entonces, uno no puede responsabilizar más que las realidades de que el fútbol de Honduras en este momento ha estado pasando por una situación bastante decaída. Estamos en la necesidad de renovar jugadores, se nos han retirado los jugadores mundialistas, ya llegaron a la edad, ahí es un nuevo equipo que hay que forjar y no está fácil el proceso para Honduras, pero llegaremos al Mundial con un equipo competitivo. ¿Cómo quedó su relación con Hernán Medford después de la salida del técnico costarricense allá de la selección de Honduras? Mire, yo respeto mucho a los técnicos, pero ustedes y yo sabemos de que en una federación hay que tomar decisiones y las decisiones no necesariamente son del agrado de todas las personas. Pero la relación quedó buena, don Rafael, o sea, usted y Medford se hablan. Pues sí, nos vemos, nos vimos en un juego en San Pedro Sula y yo con todo respeto, es una persona que le tengo aprecio en lo personal, pero los cambios de técnico son parte de la realidad del fútbol. ¿En qué mes empezaron a negociar con Jorge Luis Pinto? Después de la Copa de Naciones. Sí, después del resultado. Aún que... estando Medford como técnico. Después de la Copa de Naciones, miembros del comité ejecutivo dialogaron con el profesor Pinto. ¿Qué tal ha sido ese proceso de adaptarse, su relación con Jorge Luis Pinto, después de todo lo que venía también, de lo que habían escuchado ustedes, que había sucedido en Costa Rica con Pinto? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptarse ustedes al técnico colombiano, la relación y demás? Estamos muy contentos. Yo conozco a Jorge Luis Pinto desde hace muchísimos años. La verdad es de que cuando llegué a la Federación de Fútbol lo quise contratar. Él fue mi primera opción, pero decidió por Costa Rica. Y nosotros quedamos acá con Bora Milutinovic y después vino una situación interna en el fútbol hondureño, de la sociedad en general en Honduras, en relación con salarios, con la forma de trabajo de Bora, y él se retiró y tuvimos que hacer un cambio de técnico. Pero Jorge Luis Pinto fue mi primera opción. Yo lo admiré mucho por las presentaciones que me hizo cuando vino, por su dedicación, venía de la escuela alemana, me pareció excelente, y tenemos una relación, él es un hombre muy caballeroso, de muy buen trato, muy disciplinado en la cancha, nos agrada, la afición está contenta, y ha creado expectativas. A pesar de los resultados con Venezuela, la gente quedó satisfecha, y no nos preocupa los juegos amistosos, sabemos para qué son, estamos concentrados en el repechaje contra Guyana Francesa, que para nosotros es determinante, o sea, esos dos juegos son determinantes para Honduras en su ruta a la Copa Oro. Don Rafael, ¿qué porcentaje o le pidieron alguna explicación a Jorge Luis Pinto por todo lo que se dijo acá en Costa Rica para darse la contratación de él como seleccionador de Honduras? No, ninguna. Los temas del profesor Pinto con Costa Rica son un tema que corresponde a él y a Costa Rica. Nosotros estamos muy contentos con Jorge Luis Pinto acá. La relación es muy buena, es un hombre muy trabajador, tiene muy buenas relaciones públicas, ha tenido un gran nivel de motivación en algunas conferencias que le hemos pedido que le brinde a distintos sectores de la sociedad, prensa, empresarios, sectores sociales, está trabajando muy bien con ellos y la afición ha logrado que el decaimiento que tuvimos después de la Copa del Mundo, por los resultados en la Copa del Mundo, y el decaimiento de la sociedad futbolera de Honduras, pues ya se vea el futuro con optimismo, ha podido cambiar esa actitud y nosotros estamos muy satisfechos. Ahora bien, viene el repechaje contra Guyana y ese es el tema crítico para el fútbol hondureño. Bien, don Rafael, dos preguntas más. Una tiene que ver con la seguridad allá en Honduras, que nos interesa mucho, dado las noticias que se han dado en los últimos días. Pero antes, Medford, antes de salir de Honduras, de la selección, dijo que le habían metido el puñal, dio declaraciones y demás. Desde que se acaba la Copa UNCAF, ¿ya Medford estaba fuera? No, pero la verdad es de que la decisión se toma por parte de la Comisión de Selecciones después de una gira que él hace por Asia. La Comisión de Selecciones se reúne y nos notifica al Comité Ejecutivo de que buscan que haya un cambio de técnico. Pero sí estaban negociando, apenas concluye un CAF con Jorge Luis Pinto. Ya habían pláticas muy informales, con no solo con él, había una serie de técnicos en ese momento que se estaba dialogando con Honduras, estaban dos técnicos que tenían equipos en México, había varios, el propio profesor Rueda, el profesor Restrepo de Colombia, y la Comisión de Selecciones empezó a dialogar con ellos, no solo con el profesor Pinto, o sea que cinco o seis técnicos estábamos todos
estaba Rueda, estaba Restrepo. O sea, se empezó a hablar con técnicos aún sin concluir los contratos. Sin haber tomado la decisión. Lo que hicieron hecho era que Medford no terminaba el 2014. Eso sí se sabía. Esa es la impresión que nos dio la Comisión de Selecciones cuando empezó a dialogar con los otros técnicos. Ese fue el mensaje que nos enviaron. Don Rafael, una consulta final. ¿Por qué la escuela colombiana, que últimamente Honduras ha tenido primero Rueda, luego el Suárez, ahora Pinto? ¿Qué le motiva a usted como presidente de la escuela colombiana? Que nos hacen ganar. Así es, en esa frase se lo resumo todo. Antes de ellos, Honduras estuvo 28 años sin ir a un mundial. Con ellos hemos ido a dos mundiales seguidos y a dos Juegos Olímpicos seguidos. O sea, los resultados hablan, la escuela colombiana nos ha dado resultados y estamos contentos con ellos. Es un buen negocio ser técnico en Honduras. Es decir, es bueno el salario. Por ejemplo, no sé, aquí en Costa Rica se habla que un entrenador, por ejemplo, las condiciones económicas no permite que sea más de $100,000 al mes. ¿Ustedes pagan más? ¿De cuánto? $100,000. ¿Cuánto? $100,000. ¿Por qué las risas? Porque esas cifras son el triple o el doble de lo que nosotros podríamos pagar. ¿Cómo? Aquí un técnico en Honduras en su último año en el camino a la Copa del Mundo gana esa cantidad. Aquí los cuerpos técnicos que hemos tenido ganan $35,000. El profesor Pinto tiene un plus que hemos logrado que nos lo dé la empresa privada, pero ni por cerca. Ojalá pudiéramos pagar $100,000 por un cuerpo técnico. ¿Pinto ronda los $60,000? No, tampoco. Eso es una, me la reservo, pero la verdad es que estamos muy contentos con el salario del profesor Pinto. La federación tiene un techo y el resto nos lo dan algunos patrocinadores de manera independiente, de algunos empresarios, no patrocinadores. ¿Cuál es el techo de la federación? ¿De ustedes? ¿Su techo cuánto es? 40. Nosotros tenemos un techo de 40. Para el cuerpo técnico. ¿Para todo el cuerpo técnico? ¿Solo para el principal? Para el cuerpo técnico se le da carro, se le da apartamento y seguros. Bueno, ahí está. Ese es el pero tema. Las cifras, no, ojalá. La Federación de Honduras es una federación pobre. O sea, nosotros somos una federación que tiene un presupuesto en 4 años de $25 millones. O sea, son cifras limitadas, ¿no? Eso es lo que tienen las federaciones grandes para un mes en Estados Unidos, México. O sea, estamos muy lejos de eso. El fútbol de Honduras es un fútbol bueno, pero pobre. O sea, logramos resultados con poco dinero, lo cual es una muy buena administración del recurso disponible. Usted como político, expresidente de la República, tiene también el poder de convencimiento, porque Pinto era uno esperado salario muchísimo más alto en Honduras del que usted acaba de decir, aunque usted esté en un top y la gente o empresarios pagaran el resto, pero uno suponía que Pinto estaba en Honduras por no menos de $100,000. No, nosotros no tenemos esa capacidad. Imagínese usted que una vez decidí que íbamos a ir a buscar algún grupo de técnicos holandeses y la cifra que nos sale es de $1,000,000 al año. Esas condiciones no las tiene Honduras. Nosotros no podemos llegar a esos niveles. Tenemos bastante limitación, o sea, con los recursos disponibles hacemos lo más que podemos, pero es bastante limitado la capacidad financiera de nuestro fútbol. ¿Podríamos decir que Pinto también en cierto momento se acomodó a sus posibilidades? Pues yo estoy muy contento de la decisión que tomó el profesor Pinto. Él tomó la decisión de venir para acá, él conoce las condiciones de Honduras, ha estado aquí, sabía las deficiencias de infraestructura que tenemos en el fútbol hondureño, hay mucho que hacer, conoce la realidad de las limitaciones económicas del país, y él tomó la decisión y estamos muy contentos porque, como yo le expresé a él, tiene que empezar a trabajar desde abajo, ¿verdad? Aquí no tiene nada hecho, aquí toda la defensa ya dejó de ser, los delanteros se retiraron todos, los volantes ya no existen, los Amado Guevara, hay que volver a crearlo, no tenemos a Carlos Pavón. No es fácil para el profesor Pinto y por lo tanto él estaba muy consciente del compromiso de él en lo particular por su prestigio. Y nosotros porque queremos ser competitivos en la región, pero es un trabajo muy intenso el que tiene el profesor Pinto. Bueno, muchas gracias, don Rafael. Nada más para concluir el tema de la seguridad, ha salido publicado varias situaciones, la muerte de uno de los presidentes del Real España. Nos da mucha pena eso que ocurrió, un gran amigo, un gran dirigente de fútbol, presidente del Club España.
Sí. Pero en general aquí, a nivel de fútbol, no hemos tenido ningún incidente en ningún momento, en ningún juego, en ningún estadio. Pero siempre estaremos pendientes de la seguridad. Ahora que se está desarrollando un evento que se llama la Copa Presidente, que lo propicia el presidente de la República, entre los equipos de la Liga Mayor, la Liga de Ascenso y la Liga de Primera División, han sido 32 juegos, los estadios llenos, muy bonito el espectáculo, sin ningún incidente. Así que yo puedo decir de que con la preocupación que existe siempre, la seguridad en el fútbol siempre ha sido muy grande en Honduras. Sí, esa pregunta se la formulamos debido a que, por ejemplo, acá en Costa Rica, ayer una empresa, lo decía acá en Monumental, que estaba llevando, que iba a llevar a un grupo de aficionados del Herediano al partido contra el Olimpia, desistió del viaje temiendo algún problema y demás. ¿Qué mensaje, como presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, envía usted a los heredianos que quieren ir a observar a su equipo a finales de este mes con un juego como tan importante como el que tendrán que enfrentar ante el Olimpia? Yo le voy a contestar a usted con una pregunta. Radio Monumental ha estado en la historia del fútbol de Honduras 40 años. Sí, claro. Ahí hemos estado transmitiendo muchos partidos en Honduras, en San Pedro. ¿Cuándo han tenido un incidente en el fútbol? Nunca. Exactamente, y nunca va a haber. Aquí los vamos a proteger y cuidar, y lo que ellos necesiten es estar a Federación a la orden. Nosotros admiramos al fútbol de Costa Rica, somos adversarios a morir en el fútbol, pero hasta ahí. Por lo demás, son de Centroamérica, les tenemos cariño, les tenemos mucha admiración al fútbol costarricense, mucha admiración a la sociedad costarricense, mucho respeto por lo que han constituido como sociedad, y aquí un costarricense es bienvenido y protegido. Y ustedes como Radio Monumental, quizás 40 años o más, porque yo me recuerdo de cuando venían a transmitir los famosos eventos Olimpia Saprissa, y hace muchísimos, muchísimos años. Y nunca, nunca ha habido un incidente en un estadio de fútbol. ¿Cuántas veces, recuerda, que ha estado en los micrófonos de Monumental, don Rafael? No. Mire, yo me recuerdo de la Monumental, yo voy a estar ya cercano a algunos cuantos años de edad, me recuerdo en la Monumental de que desde que yo tenía 10 años, o sea, hace 50 años en la ciudad de Tela, transmitían los juegos de Saprissa Olimpia al aire libre, porque no había estadio. Correcto, don Rafael. La radio de Costa Rica, muy agradecidos y muy complacidos a de sus que órdenes. Un expresidente de la República nos haya atendido hoy, presidente de la Federación. Muchas gracias para el resultado del nuevo ranking de Costa Rica en el fútbol. Muchas gracias, muy amable. Gracias al presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, lo escuchábamos acá, Rafael Callejas. El calendario no le permite a Honduras. Excepto de momento el calendario no le permite, a menos de que sea en Copa Oro en julio. O que sean jugadores del torneo local. Y también la prioridad de Honduras es otra ahorita. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que es primero clasificar o superar ese repechaje. A mí me parece bienísimo que sea en Copa Oro. Claro. Que haya algo en juego. Puntos. Totalmente diferente todo el contexto. Óigame, pero cuando uno intenta desmenuzar lo que escucha, Medford estaba fuera desde que termina con un cap. Sí. Claro. Estaba fuera ya. Ya estaba negociando con Pinto desde septiembre. Y todo otro lo que Restrepo dijo es, y demás ruedas. Sí, pero yo creo que esos nombres aparecen ahí como para no dejar a Pinto, que fue el único. Pero lo que decía Medford es cierto. Entonces, desde septiembre le estaban cerruchando el piso. Ya sí, estaba fuera. Yo le pregunté porque lo que necesitaba nada más era el mes. Sí. La Copa Centroamericana termina el 13 de septiembre. Medford sale el 2 de diciembre. O sea, octubre y noviembre Medford estuvo como técnico, pero solo en el papel, nada más. Sí, porque ya estaba negociando. Fue, ya hizo la gira Asia, que fue quizás, en la gira Asia fue lo que andaban buscando, la excusa perfecta para cortarle la cabeza. No, Harvey, desde que se sentó ahí, acuérdese que para ellos siempre fue incómodo que un costarricense estuviera. No, desde que llegó Honduras, desde que llegó Honduras, luego de la Copa Centroamericana ya estaba fuera Medford. Lo que fue prensa, lo que fue afición. Ellos no soportaban que un costarricense estuviera sentado ahí. Pero fue campeón contra España. Pero seamos honestos. Es la selección, no es el equipo. Pero seamos honestos también. Con esos resultados tan malos, sí, aquí en Costa Rica también estaríamos deseando que lo quitaran. Lo sacan, claro. Sí, pero también el presidente dijo que el que llegara tenía que empezar de cero. Pinto tiene que empezar de cero porque ya los delanteros se le retiraron, ya los jugadores más emblemáticos se retiraron. O sea, no era fácil, el asunto no era fácil tampoco, ¿verdad? El problema, repito, que si Medford no hubiera sido costarricense, yo si no ahí estuviera, con todos los resultados malos que ha tenido. No creo. Porque se levantó demasiado morbo ahí. Hugo, si en Honduras no perdonan. Desde que salió Pinto acá de nuestro país, era el candidato a Honduras. Claro. Candidatazo. Y la escuela colombiana, claro. Sí.
Y ahí la pregunta de la escuela colombiana, porque uno sabía, y si tenían a Rueda, tenían a Suárez, de que hacer Pinto, y tienen $40,000 y un empresario pone el resto, oiga, Pinto se acomodó. Pero entonces Pinto está ganando como $50,000. No, hombre, que un empresario en Honduras le paga el doble. No, pues yo le pregunté si ganaba alrededor de $60,000 y me dijo que no. No, dijo que no iba a decir. No lo iba a decir, pero yo. El top de la federación es 40,000. El top de la federación, un empresario, $25,000 podría dar perfectamente. Entre dos empresarios, cada uno $20,000, llega $80,000. No creo. Y él dijo que Pinto tenía un plus extra. Sí, que era la empresa privada. Sí, claro. Ese. 40,000. Y la empresa privada. 40,000 y 30. ¿Qué podría ser? No, 70, $80,000 debe ganar Pinto. Pues yo le dije 60,000 y me dijo, acá no tanto no, pero... Acá en Costa Rica Pinto no ganó más de 30. 34,000 dólares tú que ganaba Pinto aquí en Costa Rica. Bueno. Sí. ¿Y le fue bien a colombiano? Caso y cargo.